después de la Revolución Mexicana de 1910 pasamos una etapa bastante difícil de luchas internas, de asesinatos de presidentes de la República. Luego nos enfrentamos a una etapa de construcción institucional al final de la década de los 20. Nos pegó la Gran Depresión de 1929 y yo creo que podemos decir que el país empieza a construirse de manera unitaria a partir de la mitad de los años 30, con el régimen del presidente Lázaro Cárdenas. Ahí en 40 se inicia una etapa de crecimiento verdaderamente notable en la economía mexicana, en la que logramos crecer pues alrededor del 6% por año, con estabilidad de precios. Se hablaba de esa etapa como la etapa del milagro mexicano. Cada año mejoraba el nivel general de ingreso de la población mexicana en un 3.5% en promedio. Es decir, las condiciones generales de existencia de la población en México mejoraron a lo largo del siglo XX, junto con esta época de expansión económica que fue importante, fue un crecimiento acelerado durante más de 50 años. Yo creo que había un gran orgullo nacionalista que impulsó mucho de estos desarrollos de carácter económico. Y luego algo que poca gente destaca. México durante estas distintas décadas fue el único país de América Latina que mantuvo estabilidad política, que no tuvo golpes de Estado, dictaduras militares, sino que tuvo un partido hegemónico que permitió conjuntar las diversas fuerzas sociales y políticas y hacer que todos caminaran, vamos a decirlo, en la misma dirección. México se convierte en un espacio de unos cuantos años en uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo. De tal manera que México vivió durante esos años una euforia, un auge en el gobierno, en la sociedad en su conjunto. La gente volaba a los Estados Unidos de fin de semana. Las secretarias iban a Europa durante un mes o dos meses, porque no había nada más barato en México que el dólar. Pero como todo en la vida, los árboles no crecen al infinito, sino que hay un momento en el que hay que pagar los costos de aquella euforia que nos llevó a repetir frases de las cuales hoy un poco nos arrepentimos, de que México tenía que empezar a aprender a administrar la abundancia. Es a partir de 1982 cuando las cosas cambian. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.
La década que corresponde a los años 70 fue una década difícil para la economía mexicana. En donde hay un giro en la política económica, derivado de la concepción que el presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría, sentía que era necesario distribuir mejor los frutos de este desarrollo económico acelerado a un número mayor de los habitantes de México. Ya en el año de 76, la economía había dejado de crecer al ritmo que venía creciendo los años previos. Acabábamos de vivir el primer trauma devaluatorio en una generación. La devaluación anterior había sido en 1954. Esta fue en 1976. El país se había endeudado tremendamente, hasta cifras elevadísimas. El gasto público era muy alto en relación al ingreso, había un déficit fiscal tremendo. Esto trajo como consecuencia 6 años de desorden en todo sentido, económico, político, y levantó muchísimas inquietudes de carácter social. Inclusive se habló de un golpe de Estado. A esto había que aunar que hubo conflictos al final del régimen del presidente Echeverría con el sector privado, de tal manera que el presidente López Portillo inicia su gobierno con un grito de alianza por la producción. Fue casi milagroso el cambio que se notó en la opinión pública y, repito, en todos los sectores, en donde pues se sintió que finalmente habíamos terminado con un sexenio verdaderamente desastroso. Y vamos a escuchar este importantísimo discurso en el cual se habrán de dar las normas para los próximos 6 años. ¿Qué va a ser del país? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a normar los mexicanos? ¿Cuál es el criterio exacto? Cuando López Portillo toma el poder, enfrenta una crisis de dos vertientes, una política, una económica. La política reclamaba apertura política, reforma política misma que él instrumenta. La otra vertiente es la económica, que busca lanzar la economía a través de un crecimiento acelerado que genere empleos. Y esa era la promesa de la revolución finalmente. Me comprometo a un esfuerzo sistemático de coherencia entre nuestra filosofía política y el país que queremos y podemos ser, a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria, a apoyar y apoyarme en las causas populares. Y luego él empieza con una política muy, muy sensata, muy serena, muy equilibrada, a corregir la inflación, a corregir varios de los errores que se habían cometido. La bandera de él era un esfuerzo conjunto para elevar la producción. López Portillo busca esto a partir primero de una conciliación con el empresariado nacional, bajo la tesis de que la mexicanización era la vía adelante para generar ese crecimiento económico. Yo creo que nos va muy bien durante los primeros años de su gobierno. A la gente se le olvida, pero del año de 1978 al año 81, 4 años, ha sido el cuatrienio de crecimiento más acelerado en la historia económica del país. Viene una época de grandes expectativas, de auge económico real, de crecimientos muy altos,
debido a, pues, al aporte del petróleo recientemente descubierto, que se combina con las alzas en los precios internacionales del crudo. En esos años, la producción de petróleo aumentaba lo doble año con año. Y ahí estaba, pues, el hallazgo formidable del yacimiento de Cantarell, que, según dicen los expertos, ha sido el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo. Que nos llevan a pensar a la buena parte de los mexicanos, diría yo, no solo al gobierno, en que hemos entrado realmente en una fase de expansión y progreso por mucho tiempo. Importante es que los mexicanos estemos a la altura de lo que es México. Que nos preparemos a administrar la abundancia. A ese nivel llegamos y tenía sustento ese optimismo. Se invertía mucho, el gobierno gastaba mucho. Grave, definitivo fracaso sería para México el que, contando oportunamente con el petróleo, no acertáramos a resolver nuestros problemas económicos y, lo que es más grave, los sociales. Una de sus grandes preocupaciones, en particular por los eventos pasados en los 70, era superar la que él llamó trampa del financiamiento o trampa del desarrollo. La trampa del financiamiento del desarrollo consistía en que si no te desarrollabas, no tenías financiamiento, y si no tenías financiamiento, no te podías desarrollar. El petróleo resuelve, es la llave para superar esto. We argue that Mexico should not export more than 2 million barrels a day, because that was sufficient for Mexico to industrialize. But the purpose was to convert this oil, which is there only for a limited period of time, into permanent industrial development. And how are you going to do that? Los países exportadores de petróleo, desde luego los países árabes, pero también países como en aquel entonces la Unión Soviética, empezaron a exportar y a ganar mucho dinero. Y los bancos estaban inundados de recursos, producidos a su vez por los llamados petrodólares, originados por un aumento en los precios del petróleo y la formación de la OPEP. Empezamos a obtener créditos porque a su vez estos países, México incluido, necesitaban recursos de crédito para poder llevar a cabo diversos programas de inversión. Yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda como subsecretario y afuera de mi oficina yo tenía cola de banqueros internacionales, alemanes, japoneses, americanos, ingleses, suizos, todos queriendo ofrecer un crédito mejor a México. Se multiplicó la producción energética del sector energético, se multiplicó la producción de acero, aumentó de manera muy importante la producción de bienes de capital, en fin, en todo tipo de actividades. Yo diría que el tercer año de gobierno de López Portillo se había ganado la confianza de la mayoría de los mexicanos. El presidente del sistema Bancos de Comercio, señor Espinosa Iglesias, señaló que el esfuerzo del gobierno para derrotar la inflación ha sido fructífero. Si los particulares nos quitamos la venda de los ojos e invertimos como lo hace ahora el Banco de Comercio, ayudamos al país a salir del bache económico, dijo el banquero. En lugar de continuar con el proceso prometido de 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento, entra casi inmediatamente a la etapa de crecimiento acelerado. Thank you.
desgraciadamente, en ese clima de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público. Y vino después la consecuencia, cuando los precios del petróleo bajaron, las tasas de interés subieron con la enorme deuda que ya tenía México, y entonces viene una crisis nuevamente muy difícil para México. El golpe se recibió de lleno a partir de la caída del precio del petróleo. Fueron restricciones diversas que enfrentamos agolpadas y de momento. Era evidente que no pensaba utilizar los nuevos ingresos del petróleo para cubrir la deuda, sino para incrementar el gasto, porque en cuanto se dio una circunstancia imprevisible, pues se disparó la crisis. Las economías consumidoras de petróleo empezaron a hacer ajustes a su sistema productivo. Pasaron de ser economías que consumían mucho petróleo por unidad de producto a ser economías más eficientes en el uso del petróleo. Y esto se reflejó por primera vez y de manera notable en el verano de 81. Y aquí en México cometimos probablemente el peor error de política económica que hemos cometido en la historia. Que frente a una caída en los precios internacionales del petróleo, nosotros, que nos sentíamos muy orgullosos, no solamente bajamos el precio del petróleo, sino que lo subimos en una decisión total y absolutamente equivocada. El director de Pemex, al ver esta caída en los precios, hizo un ajuste a la baja en los precios de exportación del petróleo mexicano. Va con el presidente en la celebración del Día de la Marina y le pide o le dice que es necesario bajar los precios del petróleo porque de otra manera no se va a poder vender más. El presidente le contesta que sí, que está de acuerdo, aunque sería bueno tener la ratificación del gabinete económico. En ese momento, desde el barco, Díaz Serrano manda los faxes a los clientes de Pemex y se decreta la reducción. Unos días después se le hace un verdadero escándalo. ¿Por qué? Pues porque no se esperó, según esto, a la decisión del gabinete económico, aunque era una decisión evidente que se tenía que tomar. Y al director general de Pemex, Jorge Díaz Serrano, lo remueven de la dirección general de Pemex. Situación que, pues, se agrega, se añade a la serie de señales equivocadas que estábamos dando en medio de lo que ya parecía como el inicio de una crisis financiera importante para el país. Empezaron a caer los precios de los bienes que México estaba exportando. El interés que había tenido un grupo del gobierno era en que la mayor parte de los ingresos petroleros y del endeudamiento pudiera irse fundamentalmente a la construcción de infraestructura, a la inversión pesada, y por el otro lado, Banco de México, Hacienda, que están preocupados porque las finanzas públicas se están desbordando y por lo tanto en camino de crear una crisis de proporciones mucho mayores. Y hubo discusiones de manera cotidiana, literalmente cotidiana, sobre este asunto. La Secretaría de Hacienda, o sea, David Ibarra, fue de los que más luchó porque se restringiera el gasto. El Banco de México estaba en la misma posición, o sea, Gustavo Romero Colbeck, y por el otro lado teníamos a José Andrés de Oteiza como secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, que traía todo el programa de industrialización detrás y que por lo tanto veía como muy negativo el detener esa industrialización que le llamaban ellos en ese momento. En medio estaba Miguel de la Madrid, que no tomaba realmente una posición ni la otra, por lo menos abiertamente. Y en general hubo una ampliación muy seria del gasto público. Frente a ello, no hubo las correspondientes medidas de ingreso público, por lo que se provocó el desbalance de las cuentas del Estado. Hacienda auguraba un déficit de 710 mil millones aproximadamente, mientras que la Secretaría de Promoción hablaba de 490 al máximo. El programado era de 430.
Y estas disparidades evitaban un manejo correcto y a tiempo de la política económica, porque si se sabía que el déficit iba a ser mucho mayor, pues tendría el primer programa de ajuste que habrá sido mucho más severo de lo que fue. Conforme se está deteriorando la situación macro, se caen los precios del petróleo, es el momento clave en que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de quién va a ser su sucesor. La propia Secretaría de Programación y Presupuesto va a dar cuenta a la opinión pública de las características principales del documento que entregamos al Congreso de la Unión. Los directamente involucrados eran también parte interesada en el proceso sucesorio. Y esto llevó a ocultamientos de información y a un manejo desordenado o negligente. Esta crisis entonces, en el gabinete, se disipa unas semanas después de que fue destapado como candidato a la presidencia Miguel de la Madrid. El hecho es que muy rápidamente se encontró que la Secretaría de Hacienda tenía razón en estimar que el déficit era de mucho más de 710 mil. La Secretaría de Programación, que no lo había advertido, pues llevó a que se tomaran decisiones quizá a destiempo. No hubo atención suficiente del lado del ingreso, lo cual condujo a que el déficit del gobierno pasara de 7% del Producto Interno Bruto en 1980 a 14% en 1981. Es decir, el déficit del gobierno se duplicó. Somebody has to pay for that deficit. And what Mexican government was doing was borrowing to pay for the deficit, and until it reached a position where they could no longer pay the interest. Los esfuerzos de equilibrio fiscal con los que inició el gobierno de López Portillo se pierden para el tercer año, yo creo tercer o cuarto año. Claro que tampoco se llevó y en ningún momento se planteó ningún grado de irresponsabilidad, al contrario, se buscó aprovechar también la situación para hacer algunas correcciones, tanto de carácter administrativo como de carácter estratégico y económico. El manejo económico fue desastroso. Nos gastamos más de 50 mil millones de dólares de dinero que no habíamos esperado recibir, y no solamente gastamos esa riqueza que nadie esperaba, ni el gobierno, ni los particulares, ni nadie, sino que nos endeudamos con la banca extranjera con otros 50 mil millones de dólares. ¿Y para qué? Pues para hacer un manejo de la economía verdaderamente faraónico. Se hablaba de construir puertos, no bastaba con construir un puerto, sabiendo que México no tenía ni un puerto tecnológicamente a la altura de los puertos de otros países. Había que construir 7 puertos. El resultado es que terminó el sexenio y no terminamos ningún puerto. Fue que se mandó un mensaje a los inversionistas en términos de que el gobierno no estaba dispuesto a detener el gasto público, no estaba dispuesto a devaluar el tipo de cambio, y viene una fuga de capitales enorme, alrededor de unos 15 mil millones de dólares, entre
Pues el verano del 81 y la devaluación de febrero del 82. Hablo con el secretario de Hacienda, David Ibarra. Le dije, oye, yo veo aquí una situación que es insostenible y tenemos que devaluar. Él me responde que efectivamente él coincide con el diagnóstico, que se lo había planteado al presidente, pero que el presidente de la República no coincidía con la decisión. Se trata de una fuga de capitales que es la expresión, por un lado, del temor, de la desconfianza, de la incertidumbre, pero que también es en parte alentada por el sistema financiero. Se debió la salida de los dólares a una demanda de muchos mexicanos que no tenían ganas de que su dinero valiera menos porque sabían que tarde o temprano tendría que haber una devaluación. Hay que recordar que el presidente López Portillo había dicho en ocasiones anteriores que un presidente que devalúa, se devalúa. Y condujo a que nuestra moneda, el peso mexicano, al finalizar el año de 81, estuviera claramente sobrevaluado. Y cuando hay una moneda sobrevaluada, bueno, pues la gente se va a comprar la moneda barata, en este caso, el dólar. Por hábito, inseguridad o ambición, muchos mexicanos, en uso de la libertad cambiaria, ahorran o anticipan pagos en dólares que sacan a los bancos extranjeros. Muchos empresarios endeudaban a sus empresas para beneficiarse de la muy probable devaluación del peso. Si tú sabes que se va a devaluar el peso, ¿qué es lo que haces? Pues inviertes en dólares, ¿verdad? Si puedes, tienes la oportunidad, inviertes en dólares. Total, ya los regresaré cuando el peso se haya devaluado. Y también pues, hay que recordar que los bancos operaban en pesos, no en dólares. Ellos tenían que comprar los dólares al Banco de México. Para Manuel Espinosa de Iglesias, el principal sacadólares fue el licenciado López Portillo. El presidente de la República, el 5 de febrero de 1982, lanza aquella expresión también muy desafortunada de que iba a defender el peso como un perro. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Al día siguiente, pues la gente se va a los bancos a comprar dólares. Los bancos propiciaron la fuga de capital. Primero apostaron a que vendría la devaluación brusca y una vez que vino la devaluación brusca siguieron apostando a que vendrían sucesivas devaluaciones del peso. Y eso contribuyó una especie de profecía autocumplida, ¿no? Eso de que los bancos promovíamos la salida de capitales del país es una mentira. Lo único que hacíamos los bancos era prestar el servicio a cambio de moneda. Nosotros fuimos a verlo y hacerle notar que estaba dañando al país esa sobrevaluación. No solo porque estaba produciendo la fuga del ahorro, sino que estaba produciendo otra serie de efectos muy nocivos para la economía. Entonces él dijo que lo iba a pensar, que lo iba a analizar. Pero a los cuantos días públicamente declaró que los banqueros queríamos devaluar el peso. A la gente que entiende de estas cosas, el mensaje que le queda es, si los banqueros quieren devaluar, ellos saben por qué quieren devaluar. Eso fue un golpe mortal para el peso. Esta finalmente ocurre el 17 de febrero de 82. Y ocurre, por cierto, de una manera insólita, porque es la primera vez en la historia que una devaluación del peso mexicano se anuncia sin la asistencia, sin la presencia del secretario de Hacienda. De tal suerte que fue otra señal de que algo andaba ya mal en el manejo del gobierno y que las cosas se nos estaban saliendo del control. El ciclo vicioso se convierte así en perverso. Todos estos efectos se nos agolparon desde hace un año. Nos hicieron perder el paso.
Esta devaluación era clave para tratar de, pues, de alguna manera equilibrar las finanzas internacionales de México, hacer más caro el dólar, un poco más por lo menos, y bueno, empieza a dar resultado las siguientes semanas a la devaluación. Pero un mes después, en marzo del 82, el presidente decide aumentar los salarios en el 10, 20 y 30%. Otra vez mandaba la señal que la devaluación no iba a servir, porque la devaluación no sirve si no va acompañada de otra serie de medidas que permitan un ajuste adecuado. En ese entonces, por cierto, salieron del gobierno el secretario de Hacienda y el director del Banco de México. David Ibarra había logrado llegar a algún acuerdo con los líderes sindicales de dar únicamente el 10%. Esto le molestó aparentemente a López Portillo y esa es la razón por la cual lo corre, de acuerdo con el propio testimonio de David Ibarra. Entra Jesús Silva Herzog en lugar de David Ibarra y Miguel Mancera en lugar de Romero Colbeck. Hay intentos por detener el gasto público, por detener el déficit, pero son inútiles. No hay una voluntad política para que esto pueda hacerse y entonces ya se ve que la barranca está cada vez más cerca. Yo insistía mucho y en muchas ocasiones con el presidente que teníamos que reducir el gasto público, porque de otra manera nos íbamos a desbarrancar. Today, Mexico has the highest foreign debt in the world, and much of it is owed to American banks. After 5 years of unparalleled growth and an average of 7% a year, Mexico now expects zero growth next year. Pemex has also been affected, suspending many of its projects. Habría que agregar una cosa que es muy importante y que a veces se nos olvida. Los intereses crecieron mucho de un momento a otro. No solo por el mercado financiero, como se dice, sino porque el gobierno norteamericano tomó la decisión de enfrentar la inflación americana aumentando las tasas de interés dentro de los Estados Unidos. Pero estamos hablando de que la tasa de interés a la que México había contratado una deuda en 80, que era, digamos, el 6% al año, ya para finales de 81 estaba en 14, 15% al año. Y por lo tanto, todo el mundo tuvo que pagar mucho más por ese endeudamiento previo que había tenido. Durante esos días o semanas hubo un reclamo social, sobre todo por las fuerzas de la izquierda mexicana, de que lo que deberíamos hacer era declarar una moratoria. El presidente de la República estaba un tanto en duda y casi inclinado a tomar esa decisión. Recuerdo que la forma como lo convencí fue con este ejemplo. México importa más de la mitad de su consumo de maíz de los Estados Unidos. Si no tenemos dinero, como no teníamos, y si no tenemos crédito, como no lo tendríamos si declaráramos una moratoria, en 2 meses el pueblo de México se queda sin tortillas. Y eso probablemente hubiera provocado una explosión social de magnitudes inimaginables. Entonces, hacia agosto de 1982, ya en la desesperación y frente a la imposibilidad de pagar, de cubrir el servicio de la deuda, el gobierno de México busca desesperadamente obtener créditos de parte de la comunidad oficial, de la comunidad financiera oficial internacional. Y claro, en esas condiciones, lo que más le preocupaba a países como Estados Unidos era salvar a la banca privada, evitar un cartel de deudores. Había alrededor de 700 bancos privados que nos habían prestado dinero. Nos reunimos en el edificio de la Reserva Federal en Nueva York y les anuncié, pues con el viejo dicho mexicano, de que debo, no niego, pago, no tengo. Ese día, 20 de agosto de 1982, las reservas del Banco de México eran de 158 millones de dólares. El lunes siguiente, 23 de agosto,
teníamos que pagar algo más de 400 millones de dólares. Es decir, los dados estaban echados. Se nos habían acabado las fichas. So Mexico's finance minister Herzog came to New York to plead for more time. We have been facing a liquidity problem, a cash problem. Herzog asked that the $10 billion in bank debt that falls due in the next 90 days be automatically renewed for another 90 days. The bankers said they'd go along with him. Y no solamente les anunciamos que no les íbamos a poder seguir pagando, sino que les agradecería de manera muy cordial y amistosa que me prestaran 3.800 millones de dólares más para poder cubrir las necesidades inmediatas que el país tenía. Es un mes caótico, el mes de agosto, en donde un evento se desata al otro. Había que detener la crisis y la caída casi vertical que se estaba dando en la economía mexicana. Habíamos tratado ya de todo, devaluaciones en febrero, devaluaciones en agosto, muy diversos programas de ajuste que no fueron cumplidos. Y la última instancia, la última medida, era el control de cambios, que era inviable sin la nacionalización. Bueno, yo creo que aquí conviene señalar de manera muy enfática que la nacionalización de la banca y el control, el establecimiento del control de cambios en septiembre de 1982, no se puede entender sin este marco de dificultades económicas muy severas, muy graves que el país enfrentaba. La expresión más clara de esa crisis era la sangría que se estaba dando en materia de divisas. Había que detener esa sangría. De ahí que se haya establecido como política alternativa a la que estaba en marcha la nacionalización de la banca y el control de cambios. En un país donde lo que había prevalecido durante décadas era la libre convertibilidad y la estabilidad de la moneda. Si el Banco de México no mandaba dólares a los bancos, ¿cómo iban a vender los bancos dólares? No es cierto que era indispensable la nacionalización de la banca para poder llevar a cabo el control de cambios. El presidente sí me consultó en algún momento, no sé, dos o tres semanas antes, que qué opinaba yo de nacionalizar la banca y establecer el control de cambios. La conclusión que yo sacaba era que nacionalizar la banca en esos momentos difíciles por las que atravesamos en la economía mexicana era tratar a un tuberculoso amputándole el brazo izquierdo. En una de las pláticas que estaba yo teniendo con López Portillo hablamos, por lo menos conmigo por primera vez, de esa posibilidad que yo consideré adecuada desde el primer momento, y me pidió, entre otras cosas porque la consideré adecuada como medida, me pidió que preparara yo los documentos necesarios y que lo hiciera yo con discreción. Él me comentó en alguna ocasión que estaba tan desesperado que estaba pensando en nacionalizar la banca. A lo que yo le respondí que, en mi opinión, esa medida no le convenía al país. Recuerdo muy bien el sábado previo al primero de septiembre. Yo voy a Los Pinos a, no sé, a informarle al presidente las últimas gestiones en materia de deuda. Y me dice, ¿qué ha pensado sobre la nacionalización? Le dije, presidente, lo mismo que le he comentado a usted. Y me dijo, me voy a Zihuatanejo con mis nietos y voy a consultar con el sol, con el viento y el mar la decisión. El lunes temprano en la mañana tuvimos junta de consejo del Banco Obrero.
fue el presidente especialmente amable conmigo. Yo dije, ya gané, no va a haber nacionalización. Sin embargo, de ahí se va a inaugurar una asamblea de la CTM en donde hace esta declaración. Tenemos 3 meses para recuperar la dignidad nacional. Cuando yo veo eso en los periódicos vespertinos, dije, nacionalización, here I come. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Inversión pública ineficiente. Gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario. Deuda externa excesiva y enajenante. Economía petrolizada. Política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuceantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace 6 años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado, pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. Bueno, la mayoría de los miembros del Congreso reaccionó como siempre aplaudiendo al presidente. Yo realmente estaba tan preocupado por las consecuencias de la medida que aplaudí de manera muy protocolariamente, sin muchas ganas. No va a pasar nada, lo único que vamos a cambiar es de dueños, los que nos traicionaron. El presidente de los banqueros de México dice que las nuevas medidas agravan la crisis y agrega que las apreciaciones del presidente son injustas e infundadas. Manuel Espinosa Iglesias se entera que van a expropiar la banca el día anterior, pero no lo cree. No lo cree porque acababa de estar con López Portillo, había estado reunido con él junto con otros banqueros. El presidente les había mostrado mucha admiración, hasta respeto, decía que la banca estaba funcionando muy bien, y ese día no lo creyó. Él niega que haya habido esa junta, pero hay 50 o 60 testigos de esa junta. Uno de ellos soy yo. Un favor, por ejemplo, que le piden a Agustín Legorreta de ir a pedir o a platicar con los banqueros internacionales y decirles que las cosas en México iban muy bien. Y bueno, se entera de la nacionalización estando haciendo esa gestión, precisamente. Cuando llegué al hotel, una voz misteriosa me dijo que al día siguiente se expropiaría la banca, que me regresara yo a México. Al día siguiente, él se levanta como siempre, se levantaba muy temprano, se levanta a las 7 de la mañana, se empieza a preparar para ir al informe presidencial, y le hablan por teléfono que algo está pasando en las calles, que hay mucho movimiento de militares, y pues le sorprende, porque no era algo habitual en este país, y decide ir a Bancomer a verlo él personalmente. Llega a Bancomer y está rodeado de militares. Y la gente está muy sorprendida en las calles. Él trata de acercarse y no lo dejan entrar. Yo no tenía la menor idea. Llegué al informe presidencial el 1 de septiembre de 1982. Entré al salón de sesiones, a la parte que me tocaba. Me siento en mi silla y a los pocos minutos viene a mi lado Joaquín López Dóriga. Me dice, oye, ¿qué pasa con la expropiación? ¿Cuál expropiación? No tenía la menor idea. Me dice, es que hay esto. Y entonces él tenía el informe presidencial que les habían dado a los periodistas esa mañana.
De manera que me pase el informe, yo me entero de esto por López Dóriga y lo leo en el informe. No podía ser de otra manera. Si se hubiera anunciado dentro de tantos meses a Expropio la banca, bueno, se hubiera levantado todo tipo de protestas y todo tipo de actividades contrarias a la toma de esa medida, que quizás incluso la pudieron haber cancelado. El propósito de esta medida es evidente por sí mismo. Elimina todo el efecto inflacionario que por la vía de los costos introdujo el desorden financiero del mes de agosto. No es más que esto, dada la severidad de la crisis que enfrentamos, pero tampoco es menos. La realidad es que López Portillo estaba mal de la cabeza, estaba arrinconado, estaba a 3 meses de terminar su sexenio en medio de un desastre. Y la única forma de tratar de salvar su nombre era echarle la culpa del asunto a alguien. La banca privada fue calificada por el presidente como un sistema parasitario, como un grupo de presión, un grupo cuyas acciones dañaron la seguridad nacional. Oh, pues hubo un verdadero torbellino, inconformidad, los banqueros particularmente. Estaban iniciando toda una serie de gestiones para oponerse a la decisión presidencial. Y nos reunimos, pues, 7, 8 banqueros, los principales banqueros, con Carlos Avedrop como presidente. No llegamos a conclusiones, nos volvimos a reunir al día siguiente en una suite del Hotel Camino Real. Y para las 12 del día, después de todos estos cambios de impresiones, habíamos llegado a ciertas conclusiones, sobre todo a una, que no íbamos a proceder a la resistencia activa en contra de la medida. Que de todos modos no lo hubiéramos podido hacer, porque antes de que se anunciara la expropiación de la banca en el Congreso, la policía y el ejército ya habían tomado las instituciones. Y el 3 de septiembre se hace una gran concentración en el Zócalo de más de 500,000 de gentes aplaudiendo la medida del presidente López Portillo, que recordaba la epopeya de la expropiación petrolera del general Cárdenas de 1938. Se reunieron en el Zócalo, quemaron las efigies de los banqueros como si fueran Judas. Había miedo. Y en la prensa tú veías que no había artículos, no había opiniones, no había reacciones como seguramente hubo. Se mantuvo todo el mundo muy sin decir nada. Nuestra reflexión fue, si interrumpimos el servicio bancario, le creamos una situación al país en donde pues puede haber una revolución. De manera que resolvimos no hacer resistencia a la entrega de los bancos y recurrir por la vía legal a nuestra defensa. Una vez tomada esta decisión, pedimos una entrevista con el presidente desde ahí de Los Pinos y nos trasladamos a Los Pinos. Y empieza, pues no sé cómo llamarle, ¿verdad?, la película. Y nos dice, bueno, yo como muy buen abogado que soy, sé que es inconstitucional lo que hice, pero voy a modificar la Constitución para que sea constitucional. De manera que nosotros debíamos defendernos, claro, pero que no teníamos ninguna, que no íbamos a tener posibilidades de éxito, porque iba a reformar la Constitución. Yo recuerdo haberme ido a comer con ellos, si no me falla la memoria, el 3 de septiembre, y calmarlos un poquito diciéndoles, mira, les vamos a regresar todos los activos no bancarios. Y muchos bancos tenían muchísimos activos que no eran parte del banco, sino empresas, empresas textileras, hoteleras, turísticas, etc. Interpusimos nuestro amparo, muy bien fundado. Pero el amparo no es aceptado. O sea, se los niegan por sus propias razones, no por consenso, sino por mayoría. O sea, hubo quien no estuvo de acuerdo, de los mismos jueces, pero fue muy lamentable porque sentó un precedente de falta de autoridad en ese momento de la Corte. Pues lo sabemos muy bien, pues
En ese tiempo no había Suprema Corte en México, era el presidente. Por la totalidad de la banca pagaron alrededor de 68 mil millones de pesos. A los dos años de tener los bancos, el gobierno habían tenido 156 mil millones de pesos de utilidades. O sea, se habían pagado casi dos veces los bancos con solo dos años de tenerlos ellos. Fue muy injusta, porque se nos pagaron los valores físicos de los bancos. ¿Cuánto vale el nombre de Coca-Cola? No me digan que vale lo que vale la botellita de Coca-Cola, ¿verdad? Lo que vale es el nombre, el prestigio. La hipótesis de López Portillo era que nacionalizando la banca se podían destinar los recursos de la banca a apoyar a otros grupos empresariales y con eso se reconstruiría la alianza. Sin embargo, los grupos privados, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos veían esto como una cuestión también ideológica. Es decir, el gobierno de México se está moviendo hacia el socialismo. Los grupos empresariales más bien se fueron con los banqueros expropiados, como siempre había pasado. Y entonces muchos grupos empresariales de cúpula, pero también de los estados, decidieron que era ya el momento de actuar políticamente. Yo digo que es el principio del fin del PRI, porque fíjese usted que Acción Nacional, que fue el abanderado en contra de la expropiación, empieza a reclutar líderes sociales y líderes de opinión, líderes empresariales. Iniciaron un movimiento de protesta muy serio que le llamaron México en la Libertad. Los Bárbaros del Norte, que eran grupos de empresarios descontentos con lo que había pasado, descontentos con lo que pasaba, y que encontraron en este reclamo pues una salida. El más conspicuo de estos personajes es el señor Cloutier, que luego fue candidato a la presidencia de la República y luego pues murió. Quizás el costo más importante de la crisis económica con la nacionalización es que interrumpió el crecimiento económico en México. Y esto tiene un enorme costo social. México ha dejado de crecer desde 1982 al ritmo que había venido creciendo 50 años antes. Esto ha detenido la reducción de la pobreza, ha empeorado la distribución del ingreso. Y esto tiene una consecuencia social profunda. Pero tampoco es insólita la medida. Entonces, y en muchos países se ha llegado a estas medidas. Son medidas para de emergencia, para que redundan en salvar el sistema financiero al final de cuentas. La medida fue de gran trascendencia. No cayó la captación, la gente siguió confiando en los bancos y siguió yendo a los bancos y la gente vio que sus intereses no estaban siendo afectados. Me refiero a los usuarios del servicio de banca y crédito. Yo creo que se rompió en cierta medida un como pacto que había, ¿no?, tácito entre la clase empresarial y el gobierno. Sí pensó que la nacionalización lo iba a hacer pasar a la historia, popularmente, pero el resultado fue contrario. Pasó a la historia, pero mal. Su memoria histórica está ya identificada. Él fue parte de ese cambio paradigmático, el último presidente, digamos, del nacionalismo económico, y él lo acepta. El gobierno de Salinas reprivatizó la banca, pero lo hizo de tal manera que sus efectos estuvieron
caracterizados principalmente por lo negativo. Y finalmente se terminó el ciclo con la extranjerización de la banca. Los banqueros hacen ahora lo que quieren, cobran las comisiones que quieren, su crédito lo tienen concentrado en el crédito al consumo, en el otorgamiento de tarjetas de crédito a diestra y siniestra, y con operaciones en México que son las más redituables de todo el grupo global, sin un apoyo fundamental al financiamiento de la actividad productiva en el país, que es o debería ser la función principal de un sistema bancario.